This is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Hola, buenas tardes, yo soy Haruko y estamos aquí grabando la parte 9 de este maravilloso juego que todos aman. No se olviden compartir el video, darle like, comentar y suscribirse si no están suscritos, nos ayudarían bastante. Visitarnos en Facebook y en nuestra tienda en línea por si se animan a comprar algo. Se las dejamos en la descripción. Ay, vamos a ver si nos morimos o si llegamos al final con todas nuestras vidas, con todas nuestras 9 vidas. ¿Y qué toca aquí? Creo que los grandotes otra vez, ¿no? Los del palito con picos. Y pues vamos, Chepita, no te quedes atrás, por favor. Creo que aquí hay un talismán, ¿no? Si no me equivoco. Y muchas arañitas. Ah, no manches, le estoy disparando, ¿qué onda? Ajá, no me diste. ¡Corre, Chepa! ¡No te quedes atrás! Ay, güey, yo pensé que estaba muerta. Es más fácil con la metralleta. Es que la Chepa se fue agarrando todas las metralletas buenas. Y no me dejó nada. Pero tengo una bomba de luz, así que lo usaré. Por acá hay un tesorito. Y los tesoros siempre ayudan a mejorar las armas. Recuerden que estamos jugando sin munición infinita. Y con las armas... Bueno, mejorando conforme avanzamos. Hay un talismán, la Chepita lo va... y la seguí justo cuando lo iba a disparar. ¡Qué horrible! Soy un maldito. Ay, Chepa, tienes una puntería de la callampa, ¿eh? Vámonos. Ah, le voy a dar con el franco. Creo que por aquí hay tepaseos. Le voy a dar a la Chepita la hierbita porque ella la usa mejor. Ok, pensé que se rompería, pero no se rompió. Hola, ¿cómo estás? No mames, son un chingo, ¿qué onda? ¿Dónde salen tantas? ¿Cómo mierda pueden vivir bajo tierra? Bajo tierra, o sea, me refiero a... ¿abajo? ¿Qué onda? Odio... Y sé que me han escuchado en todos los gameplays, pero literalmente odio esta escopeta. Y aquí sí hay un tepaseo. Aquí arriba estaba un tepaseo. No, creo que lo estoy confundiendo con el Resident este 4. Increíble que aquí abajo vivía una civilización, ¿no? Vamos, Chepita. Ya vi un talismán a lo lejos. Y será mío. Pues sí, porque ya se iba a morir. ¿Qué más perdía, no? No iba a perder absolutamente nada si ya había perdido su dignidad. Hay un talismán, lo alcanzo a ver.
como que brilla. Y si me... ahí está. Si mi pulso no me falla, iba a decir. A ver, chiquita, ayúdame. Nada más importa que el dinero agarra todo y no vayamos por Jill. Ella no importa. Podemos comprarnos otra Jill. De hecho, podemos mandar a hacernos una Jill a nuestro gusto, con el pelo de cualquier color, con todo ese oro. En te paseo, ok. Voy a agarrar el te paseo y aparte X. Creo que esta es la segunda parte más fome de la campaña. Esta y la de los pantanos son las que más me dan hueva. Pero lo que viene aquí sí se pone bien chingón. Y por accidente crucé yo porque soy un weón. Gracias, Chepa, por no pasar tu primero, okay. Maldita. Esas balas no son mías. La maña no se me quita, pero las guardaré para la chepita. ¿O las tiraré? No lo sé. Tengo una bomba, Chepa. ¡Corre! ¡Protégete! Ah, no te llegó. Hoy no están muertos, pinches huevones duros. Le gusta el chile, dice. Ahí está el guano. Está estoqueando el güey. Ah, no mames, no se murió. What? Le di en el hombro y al otro le di en el pecho y se murió. ¡No! ¡Uy! No mames, pensé que me iba a pegar. ¿No se murió? O sea, ¿qué onda con estos güeyes? Está bien que tengan el parásito, pero no manches. ¡Ah! ¡Una planta! Agárrala. Ok, le di a la pared. Es que se confunden. Agárralo, Chepa. Vientos. Vamos a agarrar todo lo que está aquí. Vente, vente. Ah, de hecho tengo balas. Ya les iba a descartar. Tengo balas para ti. Ah, Chepa, por favor. No. ¿Por qué no puedo darles? Ah, ya, ok. Vente, Chepa, aquí hay una hueá para abrir. No te vayas. No sé por qué me acostumbra. Ok, Chepa, por favor. Creo que se drogó. Está drogada. Pinche Chepa rata, no manches. No me deja agarrar nada. Y nos vamos. Creo que sí nos vamos. Pero... ¿qué pedo con Chepa? Vamos a... bueno, creo que aquí en la esta weá había un tepaseo. Sí, había un tepaseo y... ah, mira, aquí hay uno. Estoy bien pinche ciega. Ya nos íbamos sin el oro, pinche Chepa. Por avariciosos. Ah, no mames, yo pensé que estaba muerta. What? No, ayúdame. Gracias. Ah, va al lado mío. Algo viene.
y a este güey. No, yo sé que no se lo puede pisotear la pinche cabeza. ¡Ayuda, Chepa! Gracias. ¡No se muere! ¡No, Chepa! Creo que eso fue todo. Vámonos, Chepa. Vámonos. Ya se agarró, ya se abrió acá. Vamos a matar unos cuantos machinis. No le doy, ese sí le doy. Ah, oh, creo que sí le di, ¿no? Ah, malditos. El otro sí murió. Creo que sí murió. Ay, estos trueques con la chivita. Ah, no manches, pensé que se activaba cuando estábamos arriba. No, corre, salva tu vida. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vámonos, digo, dale vuelta. Dispárale mientras yo voy, dispara. ¡Ah, la bola! No, ignora el dinero viene después. Pasa, pasa. Bien. Ahora sí, regresemos por todo. Agarra todo, chipita. Vámonos, Chepita, vámonos. Shava, Shava, hurry, come on. ¿Cómo se para bien papi y el Chris en la puerta? ¿Qué sigue después de aquí? Ah, no manches, apretar botones, ¿verdad? Ya valió. No, ya morimos, Chepa, no va. No, no hay que hay que regresar, no, Chepa. Ya tenemos suficiente oro para olvidarnos de la BSJA y hacer nuestra vida en Miami. ¡Corre, Chepa! ¡No manches! ¡Vamos a morir! ¡No le voy a chuntar a los botones! Ya morimos, Chepa, ya. Ya valió. ¡Ah, puta! No apreté. O bueno, no sé si no apreté. O sea, sí apreté, pero no sé. No sé qué pedo. No sé si el que primero aprieta es el que primero pasa, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Vámonos, Chepa. Eso estuvo cerca de la muerte. De la verdadera muerte. ¿Dónde el Chepa? ¿Qué estás haciendo? Deja de ver la pared. ¿O qué estás viendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? Dime, habla conmigo, por favor. Somos amigos, somos compañeros de la BSJA, Chepita. Eso es mucha tecnología para nosotros hoy en día, ¿verdad, Chepita? ¿Verdad? Vámonos, vámonos rápido. A ver qué chucha sigue. Me había perdido como pinche pendejo. Pero ya, le corté para que el video no dure tanto. Y la Chepita encontró que son lanzagranadas, ¿no? Creo que sí, pero no me cabe, así que con toda confianza, Chepa, te lo puedes meter por tu equipamiento.
Y a mí no me gustan los lanzagranadas. Adelante. Esa hierba es más para ti. Vamos a darle a la estatuita. Ay, incómodo. Hurry, come on. Ah, chepa, caminas muy lento. Ya me voy a ir, ¿eh? Me voy a llevar todo el oro y ya, a la shit. Agarra el paseo. Vámonos, vamos, 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 vámonos. Por aquí, ¿verdad? Se abrió, creo que la escalera de aquí, ¿no? No, mentira, Chepa, pásale por ahí. A ver si cabes. Era del otro lado, ¿por qué me engañas? No me grites. Ya llegamos, jala un cordón y yo jalo el otro. Bueno, no, no es un cordón. Ok, ya estoy ahí, Chepa. ¿Qué onda? Okay. Agarra el paseo y nos vamos. Aquí hay un tesoro. Creo que es un tesoro, ¿no? Que es. Sí. Ahí vienen los mayinis y los vamos a hacer caquita. ¿Dónde están? Que no los veo. Ahí están. Todavía no salían, ya lo estaba buscando. Bueno, es que ya estaban gritando como pinches locos. Los que más joden son... esos son. Exactamente esos. Y me escondo atrás para que no me dé. ¡No! ¡Qué maldito hijo de perra! ¡Ah, no mames! Hoy le di a través de la chepa y no se murió aún así. Gracias. Ah, no manches, le disparé. Justo le disparé y me agarra igual. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Pinches magi. Te callé de cara. Qué cagado. Oh, gracias, el oro siempre nos salva la vida. Esos mayinis resistentes, no mames, ya se me acabaron las pinches balas de escopeta. Les tengo que dar 3 balazos de puta escopeta en la jeta para que se mueran. Qué bueno, que me agaché. Ya me tienen harta, ya me enojé, ya. O sea, ese le, creo que le di 4 balazos. No manches, qué onda. Siempre me salgo del bombón que avienta ese güey. Sí, es por aquí, ¿no, Chepa? Esas son mis balas para mi escopetita. Sí, es por aquí. Dime, dime, contéstame, habla conmigo, por favor. Creo que sí, sí, es por aquí. Chepita, ¿qué haces?
Se me queda viendo desde abajo. Vamos, Chepa, corre. ¿Qué estás haciendo? De este lado ahora, Chepa. Creo que tienes que darte la vuelta. No, no, mentira. Ah, es la de abajo. Chepa tiene que ir a la de abajo y yo la de aquí arribita. Pero Chepa tiene las de morir porque abajo aparecen muchos Mayinis. Ok. Sí, ok. Ok. Roger. Go! 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 Roger. Go! Creo que por atrás tengo otra, ¿cierto? Sí, sabía. ¡Ayúdame! ¡Sí me das de ahí, Chepa! Gracias. Esa frase se la pusieron a Pierce en el 6. Much appreciated. Ah, creo que también la dice la... Esta Cherry, ¿no? Much appreciated. Con su vocecito de pito. Lo siento, Chepa. Pero si te ayuda a salvarte, mejor. No, le estoy dando. Le estoy tratando de dar con la macro. Ni me había dado cuenta que la tenía. Dispara, Chepa. O ahórcalo, lo que quieras. ¡Atrás de ti, Chepa! No me señales, weón. ¡Oh, y sí le di, ¿no? Según yo sí le di. Ok, el otro viene aquí a joder. Va a subir la escalera. Mames, tuve que darle 3 balazos de rifle. Vamos, Chepita. La boca de Chris. Está agarrando balita la Chepa. No quiere dejar pasar nada, ¿eh? Agarra el paseo. Vámonos. Ahora sí, literalmente nos vamos. ¿O nos falta una estatua? Creo que nos falta una estatua, ¿no? Creo que sí. Creo que nos falta... Iba a decir la de la derecha, pero no, está cerrado. No sé, Chepa, dime. Dime, enséñame, por favor. Que no sé. ¿Qué estás haciendo, Chepa? Estás muy diabólica. Esa bombita se la pones al cucarachón y se da la vuelta y ahí le disparas en la guata. La guatita. Pónsela aquí, Chepita, donde estoy pisando. Vientos. Y ahora sí a jalarle la cosa al mono. O sea, bueno, la cadena. Agarra este paseo. Bueno, lo agarro yo porque tú estás bien, weona.
Y a ver si va a salir esta madre asquerosa. Pero, o sea, tienes de dos. O lo matas y te da un corazón que las weas de topacios y todo eso, si las juntas todas, pues te dan un trofeo. Y si no, puedes pasar corriendo como weón y esa wea te va a ir persiguiendo. Pero yo prefiero tener todas las weas. Ya las tenía todas. Pero aún así, pues, me gusta matarlo porque me da asco. Me da asquito. Ahora sí, vámonos. Esta fue la parte más... O sea, la última parte creo que va a ser relax. Lo demás ya... ¿O sigue? No. Creo que... No, creo que sí es la parte más relax. Lo demás ya es como más culero y de que te mueres, te mueres. ¿Verdad, Chepita? Vamos. Bueno, Chepita. The preparations are almost complete. Then we can leave. Good. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. Mm. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world? I believe I've proven I'm worthy, haven't I? Perhaps you have. A beautiful mirror here. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Superior reincarnating a new world genital virus. You I was to become a god. That right is now mine. I believe I should thank you, Spencer. No manches, pinche Wesker, está bien sexy. No se olviden compartir y darle like. Yo soy Haruko. Hasta la próxima. Bye bye.